¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Caminando por la Cultura, un programa dedicado a recibir a representantes de los diferentes museos de esta Ciudad de México. Mi nombre es José Luis Pérez Herrera y estamos transmitiendo desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. El día de hoy nos acompaña el licenciado Enrique Roa, quien viene en representación del Museo de la Tortura. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Gracias al canal por la invitación. Muy bien. Y pues sí, trabajamos en el Museo de la Tortura Ciudad de México como guía y es un honor para nosotros que nos hayan invitado. Antes de que empecemos a explicar qué es el Museo de la Tortura, díganos, ¿cómo llegó usted al museo? ¿Cuál es su profesión? Cuéntenos un poquito de su persona, maestro. Sí, gracias. Bueno, yo soy licenciado en Administración de Empresas y tengo trabajo dentro del Centro Histórico como guía en algunos museos y en algunas instancias de gobierno. Trabajé en el tranvía de la Ciudad de México los 6 años de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esa guía cultural que se hace dentro del tranvía. Es un viaje al pasado muy interesante y hablamos sobre la historia de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, de las fachadas, de los edificios, de los palacios, de los museos, de las plazas, de los jardines del Centro Histórico. Y también, estando en este trabajo, pues conocí a la gente del Museo de Instrumentos de Tortura de la Ciudad de México y pues me quedé como guía de este museo, que no es nada fácil entender un museo que se dedica a mostrar los instrumentos que se usaron en la Edad Media como instrumentos de tortura para sacar verdades. Muy bien, el Museo de la Tortura se encuentra en un espacio que también tiene su historia. Cuéntenos un poquito la ubicación y la historia del lugar donde se encuentra este museo. Bueno, estamos en la calle de Tacuba, en el número 15 de la calle de Tacuba, la calle más antigua del México Tenochtitlán. Esta calle era una calle de agua y tierra, eran canales. Se conectaba con la ciudad de Tenochtitlán, se conectaba con el antiguo reinado de Azcapotzalco. Por esa calle, derechito, se van hasta Azcapotzalco, llegan como si fueran en Chinampa. Esta calle y este museo están en una casa que fue propiedad de la familia Díaz, del presidente Porfirio Díaz. Y aquí vivió Carmelita Díaz, la esposa del presidente. Entonces es una casa muy bella. No es un palacio, pero sí es un palacete porque no tiene sus balcones. Estamos pensando que esta construcción se habrá hecho por allá por los años de 1910, 11 o sí, por o esa, más o por menos. Esa época, sí, por esa época fue hecha esta construcción. Estábamos rodeados de edificaciones hermosísimas como es el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, donde está la Plaza del Caballito de Manuel Tolsá. Y bueno, hay edificios hermosísimos aquí en esta área. Bien, pues ya que aprendimos un poquito acerca de la historia del espacio donde se encuentra este Museo de la Tortura. A lo largo de la historia del mundo, hablar de tortura es un tema que sinceramente a todos nos inquieta, nos pone nerviosos el mismo concepto, ¿no? ¿Por qué el Museo de la Tortura, licenciado? Mire, siempre la historia nos guía de que el Instrumentos de Tortura están
muy, muy relacionados con la Inquisición o la famosa Santa Inquisición. En la Edad Media, en la Europa de la Edad Media, alrededor del año de 1251 más o menos, por decreto o por una bula papal, se designa la Inquisición, que es manejada o liderada por la orden dominica, franciscanos y dominicos, pero más por la orden dominica, para empezar los juicios inquisitoriales a personas pues, que se dedicaban a la brujería, a la herejía, a la apostasia, a las apuestas también, a la infidelidad. Bueno, estas personas que no eran gratas al clero, a la iglesia, eran las personas pues, que por su religión o por sus creencias eran sentenciadas a los instrumentos de tortura. Eso de la tortura, ¿podríamos clasificar lo que se torturaba a la gente por cuestiones de raza, color, prácticas religiosas? ¿Podríamos pensar que era por eso, esa lastimar al ser humano por cometer alguna ilegalidad en ese entonces? Porque actualmente todavía podemos hablar de que existe la tortura, sí, no sí. Quizá reconocida y practicada a la luz pública, pero podríamos pensar que existiera, ¿no? Así es, profesor. Por increíble que parezca, la tortura se la aplicaba a todas las personas que, repito, tenían un pensamiento diferente a la iglesia. Pero la iglesia se podía inventar cualquier razón, el color de la piel, las prácticas religiosas, la raza por la que venía, las prácticas, hasta las prácticas sexuales que tenían los individuos, ¿no?, de aquella época. Por ejemplo, las personas que tenían actos sodomitas eran sentenciados a instrumentos horrorosos, ¿no?, que les causaban una muerte lenta, una agonía muy larga, pero finalmente los sentenciaban a muerte. Por ejemplo, los judíos que eran perseguidos por los católicos, que se convertían, los judíos conversos, que llamaban los llamaban marranos por esta conversión, también eran sentenciados. Los del Islam también eran sentenciados, los famosos árabes, ¿no?, porque no eran bien vistos por la iglesia, pero porque la iglesia quería tener un control total de la humanidad en aquella época. Estamos hablando que de 1251 hasta 1826 más o menos se da este horror en la historia de la humanidad, donde se matan a más de 2 millones de mujeres en la hoguera acusada de brujería, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema bastante escabroso, es muy largo, muy denso, muy duro realmente para que entenderlo, pero se da a lo largo de la historia y hoy en día la tortura se sigue aplicando en las instancias policiales, por ejemplo, de nuestros días, y en algunos casos en las casas y en las escuelas, como en las secundarias, por ejemplo, con el famoso bullying, hoy en día muy famoso, que se practica dentro de los salones de clase, en los patios de las escuelas secundarias, en las calles y en nuestro hogar también, muchas veces. No estamos hablando de clasificaciones oficiales de lo que es la tortura, pero de aquí ya el licenciado Enrique nos dice que el bullying es una especie de tortura. Así es. De tortura que es psicológica. Psicológica y emocional, por supuesto. Psicológica y emocional, ¿verdad? Porque, sí. Digo, el museo tiene alrededor de 70 y tantos instrumentos de tortura, sí. Que eran los que se aplicaban para castigar al ser humano que no se portaba bien. Sí. Cuéntenos alguno de los instrumentos de tortura que han sido más utilizados a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, aquí en el Museo de Instrumentos de Tortura de la Ciudad de México vamos a encontrar 5 salas donde estarán estos 72 instrumentos exhibidos. Muchos de estos instrumentos son originales y otros son unas copias filológicas del instrumento antiguo. Está dividido por instrumentos de humillación pública, la primera sala, instrumentos de tortura, la segunda y la tercera sala, y los instrumentos de pena capital, ya instrumentos que causaban la muerte
al sentenciado. ¿Cómo está eso de los instrumentos de humillación pública? ¿En qué consistía ese tipo de tortura al ser humano? Le decía que, por increíble que parezca, la iglesia tachaba a un apostador de cartas o jugador de dados como una persona que podía ser castigada o humillada públicamente por hacer ese tipo de actividad. Inclusive un ser humano que mascara o consumiera tabaco sin el permiso de la iglesia o del ayuntamiento también era sentenciado a llevar esos instrumentos de humillación pública en las plazas, en las calles de los pueblos, con un collar, por ejemplo, que se le ponía a este apostador, un collar alusivo a que traía cartas cartas de baraja, dados, una pipa, por ejemplo. Eran atados a un palo en la plaza pública y la gente del pueblo los humillaba aventándoles comida, pegándoles piedras. Entonces, no les causaba la muerte, pero estaban mucho tiempo expuestos ahí. Al igual que los judíos conversos, por ejemplo, hacían máscaras, unas máscaras bien hechas, muy detalladas, de forma de cerdo o de puerco espín o de burros, máscaras de acero muy pesadas, que se les colocaba en la cabeza y también los tenían en las plazas públicas humillándolos, ¿no? Hay un instrumento muy famoso en este museo que se le conoce como la picota en tonel. Es un barril de madera invertido, donde se ponía adentro de ese barril a una persona desnuda y este barril era lleno o cubierto con líquido putrefacto, con heces fecales, con orines, con comida, y esto le causaba pues infecciones a la persona, aunque no lo llevara a la muerte inmediata, ¿no? Entonces también estos instrumentos de humillación pública pues eran dolorosos, ¿sí? Y eran pues aplicados a la gente que tenía pues alguna actividad que no le gustaba a la iglesia. Dos mujeres chismosas, por ejemplo, les ponían el famoso violín de las comadres, ¿no? Que eran dos maderos con unos grilletes o unos agujeros en el cuello y en las manos, y ponían a esas dos personas en pareja con estos maderos a andar en la calle caminando, y sabía la gente que estas mujeres habían sido acusadas por mentirosas, por chismosas, por andar haciendo habladurías en la calle. No, sin duda, era una verdadera humillación pública. Y creemos que este tipo de humillaciones se ha aplicado en las diferentes culturas que han existido en el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo logré ver este tipo de humillación en un con los vikingos, estos guerreros nórdicos de Europa. Era una parte de torturar a sus enemigos o a sus propios amigos que habían cometido alguna falta, ponerlos en una plaza amarrados con grilletes durante un largo tiempo. Es una especie de tortura que se ha venido practicando a lo largo de la historia de la historia del mundo, ¿no? La otra sala nos decía, ya vimos la de humillación pública, la otra... Instrumentos de tortura, que en este museo van a encontrar instrumentos que son muy específicos para el cuerpo femenino, porque muchas de las personas sentenciadas o acusadas fueron mujeres. Estos instrumentos, por ejemplo, es un instrumento que son unas tenazas de acero, se le conoce como el arrancasenos o el arrancanalgas. Estas tenazas podían agarrar a una mujer de un seno y alzarla hasta lastimarle o desgarrarle la piel. Y para causar mayor dolor, hasta podían calentarlas al rojo vivo. Entonces el dolor era bastante fuerte y muy profundo para causar una agonía larga, pero no la muerte, porque no tocaba órganos vitales. Está un instrumento también aquí en esta sala de tortura que se le conoce como los cinturones de castidad. Los cinturones de castidad se usaron mucho en las cruzadas, cuando los cruzados van a defender las tierras santas, era para proteger a sus mujeres de las violaciones de otras tribus que llegaran a invadir estos pueblos donde ya no habían hombres, que se habían ido a las guerras de las cruzadas. Pero lo cierto es de que estos instrumentos de humillación pública, como el cinturón de castidad, no era posible que una mujer los tuviera por mucho tiempo puesto, porque a los dos días ya causaba laceraciones, gangrenas, infecciones muy fuertes, ¿no?
Entonces, bueno, la mujer se lo podía poner como un instrumento, pues, para protegerse, pero también tenía sus propias llaves y sus candados para podérselo quitar, ¿no? Hay otro instrumento que son los famosos cilicios o cinturones de castidad, que los usaban más los religiosos para conservar su pureza, para estar más cerca de Dios, como un cilicio que se ponía los sacerdotes en la entrepierna para evitar las erecciones o pensamientos impúdicos, o los mismos látigos con púas que se flagelaban ellos mismos. Son instrumentos de tortura, no causaban la muerte, pero sí una agonía muy larga. Van a encontrar un instrumento muy, 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 muy tenebroso, es de los más impactantes que hay en el museo. Es una silla de acero, con puntas de acero, como con clavos, en toda la superficie de la silla, en los descansabrazos, en las rodillas, en la espalda, en el asiento. Se colocaba ahí a la persona acusada desnuda en esa silla, y con el simple peso de la silla, imagínense esto, todo esto lleno de puntas, pues se encajaban en la piel. Aún así, si la persona no confesaba inmediatamente su culpa, se le colocaba en la parte de abajo un brasero con carbón al rojo vivo y hacía que las puntas se calentaran para que inmediatamente empezara a oler la carne del ser humano a carne quemada, porque se iba enterrando cada vez más y más. Eso simplemente ya, cuando una persona veía este instrumento, luego decía, sí, soy culpable, para no llegar al dolor, ¿no? No, es increíble creer que durante mucho tiempo hayan existido personas carentes de sentimientos para poder lastimar a otro ser humano, ¿no? Sí. Sin embargo, había una persona encargada de hacer ese tipo de castigos, ¿no? Le llamaban el verdugo. El verdugo. El verdugo. Y todos pensaríamos que el verdugo era la persona más mala, menos preparada de la época. ¿Qué era el verdugo en realidad? Perdón. El personaje del verdugo es un personaje de los más importantes en la época inquisitorial y en la parte de la historia de los instrumentos de tortura. Sí, era una persona preparada, profesor. Este verdugo podía ser un médico, podía ser un hombre de leyes, porque tenía que conocer toda la jurisprudencia de la época para poder llegar a llevar a cabo las sentencias y ejecutar con los instrumentos de tortura el dolor aplicado al acusado o a la víctima. Un verdugo tenía que conocer exactamente cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo aplicar el dolor en algunas partes del cuerpo para no causar la muerte y sí una agonía muy larga. Los verdugos, en la mayor parte de la historia, los conocemos con capuchas para que no fueran identificados por sus víctimas. Y así era, porque muchas veces el verdugo podía quedarse hasta con la mitad de los bienes del acusado. Era una persona que tenía la riqueza de los judíos o de las personas que fueran sentenciadas. El puesto del verdugo no era nada fácil obtenerlo. Tenía que pasar por muchos procesos que los dominicos, los inquisidores, tenían que llevar a cabo, ¿no? Para designar quién sería el verdugo de tal o cual sentencia. Qué interesante. Hay otra sala donde de plano sí ya no piensan en el ser humano como tal, sino tal vez lo cataloguen como quizá un animal y ya se les hace muy fácil torturarlos hasta la muerte. Así es. Son los instrumentos ya de pena capital. Por ejemplo, hablaba en el inicio del programa que las personas que tuvieran actos sodomitas, es decir, hombres que tuvieran sexo con otros hombres, les aplicaban una tortura bastante agresiva, muy fuerte. Les ponían desnudos boca abajo, con las piernas abiertas, y el verdugo, junto con otra persona, les aplicaba un serrucho largo, filoso, de dientes muy filosos, a lo largo del cuerpo, en la entrepierna, y los iban abriendo poco a poco. Hay imágenes donde la persona está abierta hasta el esternón y aún no ha muerto, porque no ha tocado todavía signos vitales. Aunque se esté desangrando, no, como no se ha tocado ni el corazón ni el cerebro, la persona sigue gritando y sigue sufriendo.
pero este instrumento, usted lo ve ahí en el museo, un simple serrucho en la pared, y dice, bueno, ¿como para qué sería eso, no? Pues es de los más tenebrosos, de los más terribles, de los más oscuros, ese instrumento. No hemos hablado del potro, el potro de tortura, también es un instrumento bastante terrible, es una mesa muy larga, donde se acuesta una persona, también desnuda, sobre unos cilindros que ruedan, que tienen puntas. Estos cilindros podían ser bañados con ácido y con sales para causar un desgarramiento de la piel inmediata, y se le colocaba en una extremidad las manos a lo largo de unos grilletes y las piernas del otro lado, y con unos lazos. Se le daba vuelta a un torno, parecido a un torno, donde iba jalando más y más los brazos, las extremidades, que podía, el cuerpo del ser humano podía crecer hasta 30 centímetros más, con el simple hecho de estarlo jalando, y después venía el desmembramiento de las articulaciones. Ese dolor, pues, debe de ser bastante fuerte, el sufrimiento es muy largo, y la agonía es muy lenta en este potro de tortura. Son temas muy escabrosos y muy difíciles de estar comentando, sin embargo, es importante conocerlos para no repetir la historia. Actualmente ya existen muchas cuestiones de derechos humanos que difícilmente podríamos pensar que esto se volviera a suceder. Sin embargo, pues no estamos exentos de ello, y por eso es importante que conozcamos los instrumentos de tortura y que existe un museo de la tortura aquí en la Ciudad de México. Así es, y bueno, los invitamos a que nos visiten, por supuesto. Este museo está en la calle de Tacuba número 15. Nuestros horario de visitas y días es de lunes a domingo. Estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y el costo del museo tiene un costo de 60 pesos la entrada, 45 pesos a los maestros y estudiantes con su credencial vigente. Y es importante la visita a este museo, porque no nada más van a conocer ustedes los 72 instrumentos de tortura que tenemos aquí, sino también tenemos una área o una sala específica sobre el bullying, que el bullying está considerado como una tortura psicológica, emocional de nuestros días, y es una sala muy lúdica también. Hablando de que tiene servicios para estudiantes y maestros, creo que, o no sé, usted me lo puede explicar, las actividades que realizan se relacionan con los planes y programas de educación básica. Sí, por supuesto, tenemos que tener este vínculo con los programas de educación básica, porque todos los museos del Centro Histórico o de esta red, pues, trabajan con la mayoría de las escuelas. Cuando llegan los estudiantes, se les hace la visita guiada a la mayoría de los grupos, por pequeños grupos en las salas, para que no se amontonen los chicos y puedan apreciar cada uno de los instrumentos. Y al final se les lleva a esta sala lúdica del bullying, para que tengan una experiencia mucho más cerca de lo que son los instrumentos de tortura. Muy bien. El Museo de la Tortura también participa en la Noche de Museos, un programa que se lleva el último miércoles de cada mes. ¿Qué actividades presenta el Museo de la Tortura en esta Noche de Museos, licenciado? Sí, es muy interesante la Noche de Museos de la Ciudad de México, porque en el museo van unos actores pues haciendo una visita dramatizada. Es decir, está el verdugo, el personaje del verdugo, está el inquisidor, Dominico, y está el sentenciado, ¿no? Entonces llevan a la gente a lo largo del recorrido, ellos dándoles la visita, la explicación de los instrumentos. Entonces los encontrarán, el recorrido viene a partir del tranvía que sale en Catedral o en Bellas Artes, y después va parando en diferentes museos, y uno de los museos que para es el Museo de Tortura. Oh, excelente oportunidad para conocer un poco más de la historia oscura de este mundo, ¿no? Y para conocer el Museo de la Tortura, los instrumentos que se utilizaban para ello. Así es. ¿Qué más, maestro? Quiero apuntar de que en nuestro México la tortura o la Inquisición llega en el 1561 aquí a este reino o a este territorio, y a Lima, Perú,
Y bueno, aquí dura el tiempo que dura la colonia española, son sentenciados. Hay unas cárceles inquisitoriales que todavía existen como museo, que son las cárceles de la Santa Inquisición, que están en la calle de Brasil, en el antiguo Colegio de Medicina. Ahí están esas cárceles. Ahí estuvieron muchas personas famosas sentenciadas. Todavía existe. También vale la pena visitarlo. Está muy vinculado con el Museo de Tortura. Y por favor, y bueno, que también en nuestro México, en nuestro centro histórico, hubo lugares muy específicos donde se encontraron quemaderos de brujas, lugares donde estuvo la horca, y lugares públicos donde la gente o el pueblo acudía a ver esos espectáculos de actos de fe o autos de fe, donde salía toda la iglesia con todos los monjes, con todos los dominicos, con estos jueces, con el santo inquisidor, y era un espectáculo impresionante. En la Plaza de Santo Domingo se hacían estos actos de fe, y usted se imagina cómo iban todas estas personas encapuchadas con diferentes colores, las capuchas, para pues quemar a la gente en vivo, ¿no? Ahí. Sí, sin pretender que se espante nuestro público, ¿dónde sería un lugar de donde se quemaban a las brujas exactamente? Pues justo donde está ahorita una de las salidas del Metro Hidalgo, ahí en la Alameda Central, ahí se encontraba un quemadero de brujas. Ah. Y estaba otro más en la plaza del Zócalo. ¿Sí? Zócalo, sí. Uh-huh. Pues ya escucharon ustedes, amigos, hay que visitar el Museo de la Tortura con la idea de que pues no se repita nuevamente esta historia de la humanidad. Quería hacerle otra pregunta. ¿Dónde se pueden comunicar los personas que quieran ir al museo con esta guiada, ya sean maestros, alumnos o inclusive público en general? Bueno, si estamos en las redes sociales, estamos en el Facebook como Museo de la Tortura CDMX, también en el Twitter, y tenemos el teléfono 5512-4620. Lo repito, 5512-4620. ¿Y cuál sería la, para llegar en transporte público, cuál sería la vía más rápida y más fácil para que llegaran al museo de la...? Bueno, pues si quieren disfrutar de otra tortura más, sería el metro de la Ciudad de México, en la estación de Allende. Estamos a dos calles de la estación de Allende, metro Allende, de la línea 2, creo. Y también del metro Bellas Artes. También, sí, claro, estamos justo en el medio metro Bellas Artes y metro Allende. Y llegar también por el eje central en el trolebús. En el trolebús, sí. Uh-huh. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, sí. ¿Sí? Así es. Pues, se nos está terminando el tiempo. No queremos despedirnos sin agradecer antes que nos haya visitado, que nos haya compartido esta experiencia y esta compartir lo que existe en el Museo de la Tortura, y pues esperamos que regrese próximamente. Pues sí, muchísimas gracias al canal, gracias a los estudiantes también, ojalá les anime a visitarnos, van a conocer realmente los instrumentos de tortura, la historia más oscura de la humanidad, creo, más terrible porque se aplicaba por beneplácito de la iglesia. Pues nos despedimos, no sin antes agradecer al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, por las facilidades para la realización de este maravilloso programa. Hasta la próxima. Corte.